Hola, ¿qué tal? Ya hemos llegado a noviembre, el último de los grandes meses de lanzamientos esta temporada, y vaya si entra cargado. Solo deciros que en un mismo día veremos un nuevo Fallout, un nuevo Tomb Raider y un nuevo Starcraft. Casi nada. Comenzamos. La histórica serie Anno vuelve a viajar al futuro en un juego en el que no solo tendremos que competir por crear las mejores ciudades en la Tierra, sino que también lucharemos por la colonización espacial. Y del futuro nos vamos al presente con más cilindradas de la mano del regreso de Need for Speed, que tras una temporada de barbecho vuelve con energías renovadas y mucho espíritu competitivo. Lo táctico sigue de moda y Hard West promete además ofrecer un entorno original, el viejo este, además con un toque sobrenatural que se dejará ver en la historia y en los enfrentamientos entre pistoleros. Por fin, después de mucho tiempo esperándolo, Cave se decide incorporarse a la creciente colección de shoot'em ups japoneses en Steam con Mushihime-sama. El estreno lo hace a lo grande, con uno de sus bullet hells más clásicos. Uno de los pesos pesados de este mes y un clásico dominador de ventas durante el mismo, Call of Duty: Black Ops 3 llega renovado, con muchas ideas en el multijugador y con ganas de demostrar que su nombre tiene la misma fuerza que siempre. Desde Nintendo se comentó que si las ventas del nuevo Chibi Robo no cumplían, podría ser el último, así que no abandonan al encantador robot en su nueva aventura, Chibi Robo Zip Lash. Uno de los motivos de la grandeza de Persona 4 es sin duda su música, y Dancing All Night es una celebración perfecta de toda su banda sonora, así como una simpática despedida para todos los personajes que se han ganado nuestro corazón. Vamos con Fallout 4, uno de esos juegos tan grandes y especiales que su único lanzamiento abre el debate sobre si será el juego del año. No son pocos los jugadores que tienen a Fallout 3 y New Vegas como dos de las mejores experiencias de la pasada generación y que seguramente esperan una cuarta entrega a la altura de las circunstancias. El segundo lanzamiento de peso para el día 10 es el regreso de Lara con Rise of the Tomb Raider, que llega como exclusiva temporal para darle fuerza al catálogo de Xbox One en este cierre de año. El reboot nos gustó y esperamos que Crystal Dynamics mantenga la buena línea con la secuela. Para terminar con un día de locura, ni más ni menos que la tercera y última parte de Starcraft II, el cierre de una trilogía que promete un desenlace de infarto y una inyección de adrenalina para la comunidad multijugador. Ahora que FIFA y Pro Evolution ya están en el aire, es la hora del juego de fútbol para mayores, Football Manager 2016. El más completo simulador de gestión deportiva que existe llega a una nueva temporada cargado de novedades. Hace mucho que Yuji Naka se alejó de Sonic, pero el diseñador y programador no ha abandonado el videojuego. Buena prueba es Rodea de Sky Soldier, que tiene el espíritu de títulos como el propio Sonic o Nights. Sword Art Online sigue inspirando videojuegos, lo que no resulta muy sorprendente, ya que el argumento gira alrededor de videojuegos. Lost Song nos permitirá visitar zonas inexploradas de Alfheim, como una historia única creada para el juego. Telltale ha logrado un nivel muy alto con su incursión en Juego de Tronos, convirtiéndola en otra gran historia interactiva. Pero ahora llega lo más difícil, el gran final. ¿Conseguirán triunfar una vez más? Massacre sorprendió en su día por su gran sentido del humor y sacar partido a un personaje tan particular como Deadpool. Ahora llegará también a la actual generación de consolas. Otro peso muy pesado para este mes es sin duda Star Wars Battlefront, un juego que parece emanar pura esencia Star Wars clásico y que en pleno tsunami mediático con la nueva película puede lograr resultados en ventas realmente históricos. Animal Crossing Amiibo Festival es un spin-off que a falta de noticias de una nueva entrega servirá para sacarnos más pasta a base de encantadores amiibos que añadir a nuestra colección. A falta del esperado Xenoblade Chronicles, que aparecerá en diciembre, Mario Tennis Ultra Smash se coloca como uno de los lanzamientos más interesantes para final de año, sabiendo además que la serie es siempre un valor seguro. Pues con esto termina nuestro resumen de lanzamientos para el mes de noviembre, con propuestas muy interesantes para final de año, aunque todavía queda un mes por delante. Nos vemos en diciembre. ¡Hasta luego!